Hola mis bellas, ¿cómo están? Bienvenidos a un videito más al canal y el día de hoy les traigo productos terminados. Empezamos. Bien mis amores, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Johanna y vamos a empezar con el video de productos terminados. Vamos a ver cuáles son los productos que sí me han gustado, que les recomiendo y cuáles yo no volvería a comprar. Acordémonos que los productos funcionan en cada quien diferente, así que si a mí no me trabaja no quiere decir que a ti no te vaya a trabajar. Es cuestión de probar los productos. Nada, empezamos de una vez para que no se nos haga las cositas muy largas. Y el día de ayer me lavé la cabeza y estaba usando este shampoo de aquí de la marca Alba Botánicas. Lo compré, si no me equivoco, aquí en esta tiendita. Y creo que me costó como $12. En Amazon estaba como a 16, si no me equivoco. Y cuando lo vi en esta tienda, dije, vente para aquí. Y mi hermana justamente tenía el acondicionador. Así que me fue perfecto. Todo este pote me ha durado aproximadamente como unos 4 meses. Deja el cabello oliendo súper mega rico. Y lo que también es que no me reseca tanto el cuero cabelludo, que me lo resecaba un poquito, pero no tanto. Antes me gustaban los de L'Oreal, pero ahora ya no, porque me resecan bastante. No sé si han cambiado la formulación del producto o qué, pero ya no los compro, no me hacen bien al cuero cabelludo. Este de aquí siento que es un poco más suave y menos irritante a mi cuero cabelludo. ¿Lo volvería a comprar? Sí, lo volvería a comprar. Compré uno anteriormente que era de mango, si no me equivoco, y también me encantó. Ya aquí no hay absolutamente nada. Ayer le exploté las últimas pompitas de este champuncito de aquí. Bien, también me terminé el día de hoy este, ¿cómo es? Es una bruma que echas en toda la casa para que huela súper mega rico. Este es con canela y calabaza, realmente súper mega rico. Ya ahí está saliendo las últimas, pero huele mega rico. Creo que lo compré en la tienda de dólar y me encantó de este olorcito. Totalmente la vuelvo a comprar. La compré justamente para la época de otoño, ¿no? Que ya empiezan lo de las calabacitas y todo eso. Y me ha durado hasta ahorita y huele mega, mega, mega rico. Otro producto que me encantó, esto me mandó una de las cajitas que recibo productos y me encantó esta pasta dental. No saca tanta lavaza como la Colgate o cualquier otra pasta dental porque no contiene tantos químicos ni sulfatos, ni parabenos, ni falatos y tampoco contiene endulzantes artificiales. Está súper bueno, contiene aceite de coco, aceite de té de árbol y aceite de las semillas de moringa. Esta es de la marca Hey Humans y es libre de fluorurado. ¿Okay? Si esta marca la pueden comprar en la tienda Target y creo que cuesta $5.99. En la página web de ellos, todos los productos están a $5.99, pero en el Target que yo fui, estaban a $1 más, así que es mejor, me imagino, comprar de la misma página porque cuesta $1 más barato en la página. Bueno, otro producto que justamente estaba chequeando hoy mis cajones de donde pongo el maquillaje y tengo este primer de aquí que es para controlar el sebo del rostro, se llama la Pore Master y ya se me había caducado, así que ya se me fue a la basura. Como ya saben que estuvimos con lo de la pandemia, entonces creo que se va como, solamente usado como un cuarto de tubo y creo que todo esto todavía tiene producto. Y nada, pues ya una vez expirado, es expirado. Muy bueno, este es de la marca Aritown, es un producto coreano. Si ustedes tienen piel grasa, totalmente se los recomiendo. Otro producto que también me gasté el día de ayer es mi spray para el rostro que contiene sábila o aloe de vera. Tiene 98% de jugos naturales y se me gastó ya completamente. Me quise poner ayer, pero ya no salía. ¿Vieron los chorritos que ya sale? Bueno, este ya es lo último y este ya es mi segundo pote. Este lo compré en la tienda,
creo que de Burlington, y la primera que compré fue en la tienda de Marshalls. Y cuesta, si no me equivoco, $3.99, súper económico y te deja la piel súper bonita, súper hidratada para todo el año. Si es en el verano, te la recontrahidrata. Y si es en el invierno, si estás dentro de casa o dentro de las oficinas, hay mucha calefacción y eso tiende a resecar mucho tu rostro. Y yo lo que hacía es que me la llevaba al trabajo y me echaba cada vez que sentía que mi piel estaba un poco seca. Vamos a pasar con el otro producto. Y este es un producto, es un limpiador que contiene también un poquito de aceite de la marca Holicaholica. Se llama Lazy Easy. Y me encanta, es un jaboncito con un poquito de aceitito y que te ayuda a remover el maquillaje del rostro, especialmente cuando tienes base, cuando tienes concealer. Y muy, pero muy, pero muy bueno. Este creo que me costó como menos de $12. Y lo compré a través de Amazon, si no me equivoco. Me encanta mucho el dispensador también. Era muy, pero muy bueno. Pero como pueden ver, ya el color no es tan amarillito, sino como que ya está como turbulento por aquí. Así que también ya lo descarto. Actually, aquí tiene fecha de expiración. Ya, ya está expirado. Así que nada. Vamos a pasar con el siguiente producto que usé. Esto lo compré en la tienda de Dollar también. Es un jabón para manos o un limpiador para manos que tenía un, dice, un olorcito de melón. Nunca le sentí, creo, que el olorcito a melón olía, olía como muy neutro. Pero era bueno, no me resecaba las manos ni nada. Es de la marca Dermasil. ¿Lo volvería a comprar? No, yo creo que paso. Porque me gusta que el limpiador que vaya a usar para manos huela rico. Y este tenía un olor muy, muy así, muy, muy neutro. Desodorante. Este de aquí, de La Roche-Posay. Este desodorante que supuestamente dura 24 horas y es antitranspirante. Yo transpiraba y me hacía oler mal. ¿Okay? No me duraba nada. Esto era que lo tenías que usar todos los días, bañarte todos los días. Vamos a decir que si no te quieres bañar todos los días, imposible. Te tienes que bañar porque realmente no te aguanta el olor. Y estoy usando uno de también de la marca esta de la Hey Humans. Buenísima, chicas. Buenísima. Me encanta. Otro producto que también me terminé es este de aquí. Es un limpiador para el cuerpo con olorcito de lavanda. Tiene efectos calmantes, relajantes. Y este sí me encantó. Es de la marca Jason. Y esta creo que me costó como $7, si no me equivoco. Pero huele súper mega rico. Todavía siento el olorcito de la lavanda. Me encanta. Este sí es un producto que se los recomiendo. Si ustedes si están en la tina, la llenan, le echan unas cuantas popitas y sienten el olorcito de la lavanda. Es bien aromático y huele súper mega rico en un día así de estrés, que regresan de la universidad o del trabajo. O si tienen hijos, ¿no? Un tiempito para ustedes, para estar en la tinita y relajarse, siempre es buenísimo. Vamos a pasar con el siguiente producto. Y esto es un hidratante. Este lo compré en la tienda de TJ Maxx. Es de la marca Skin Lab. Y es un hidratante que ayuda a mejorar la hidratación de tu rostro. Tiene ácido hialurónico. Me encantó. Es súper ligerito. Era en forma de gel. Era en color celeste. Este en realidad se lo compré a mi esposo. Y lo terminamos usando los dos porque a mí se me había terminado la mía. Y como era en forma de gel, muy, pero muy, pero muy buena. Si no me equivoco, tiene extractos marinos también. Y lo podíamos usar también en los ojos, ya que no era nada irritante y nada pesado. Así que este también se los recomiendo. Y creo que este me costó menos de $6. Otro productillo que sale por aquí. Estas de aquí. Son unos desodorantes de la marca Pacífica en forma así de toallitas desmaquillantes, ¿ok? Viene igualito, vienen las toallitas. Huele súper mega rica. Esta es en el olor de gardenias con leche de coco. Muy, pero muy buena. A veces cuando ya no tenía tiempo para bañarme y así, me pasaba las toallitas así y salía
sucio. Yo aparte de que ya me había bañado, salía todavía sucio, así que dije, wow, me encantó. Este me costó $3.99 y aquí está la tienda en la cual la compré. Totalmente, sí la vuelvo a comprar. Actually, estoy queriendo. Ya me he ido a pasear a varias tiendas, pero no he visto todavía más de estas toallitas, desodorantes, que realmente sí quiero comprarla. Y de esta marca Pacífica están muy bueno. Se me acabó. Estas son unas, ¿cómo son? Es el cacao, okay, que ha sido triturado y tostado. Y es, vamos a decir, el producto natural de la cocoa. La cocoa ya es un producto procesado. Este es un producto sin procesar, totalmente natural, totalmente bueno, lleno de antioxidantes, súper mega rico. Ustedes tienen que comprar uno de estos, por favor, para que ustedes distingan el sabor entre un chocolate caliente hecho de un sobrecito con cocoa y un producto natural de estos. El enlace se los voy a poner en la cajita de descripción. Yo lo compré en Amazon y me costó $12. Totalmente vale la pena, chicas. Esto es un lujo a tu paladar. Se llama Brio Brew. ¿Ok? 100% de cacao. Es una vaina. Es una vainita, ¿verdad? Es una Y vaina. chicas, ya terminamos con todos los productos que me he terminado. No ha sido en un mes, ha sido aproximadamente productos que he estado colectando, pónganle de 2 a 3 meses para poder tener una bolsita que mostrarles a ustedes. Y nada, espero que les haya gustado. Si ustedes han usado alguno de los productos que yo les he mostrado, déjenme saber qué tal les ha ido con estos productos. Yo ya les acabo de dar mi punto de vista sobre cada uno de ellos. Y nada, no te olvides de suscribirte al canal, déjame un comentario en la parte de abajo, regálame un dedito arriba y nos vemos hasta otro videito de productos terminados o algún otro videito, ya sea haciendo reseña o alguna comprita o tal vez una que otra recetita por allí. Te invito a pasar a mi canal de cocina Rico Delicioso Johanna. El enlace también te lo voy a dejar en la parte de abajo. Y nada, gracias por ver el video y nos vemos hasta otro videito. Las quiero mucho y chao, chao.